La idea de que los hinchas lleven un chip implantado bajo la piel para poder entrar al estadio de Tigre generó múltiples polémicas y estas son las características que tiene el sistema en particular. La idea es agilizar la entrada al estadio y proporcionar beneficios al hincha. La propuesta es conocida como Ticket Pasión. Algunos, ante la curiosa modalidad, se preguntaron sobre el funcionamiento del sistema, mientras que otras miradas fueron más escépticas y desconfiadas. Sin lugar a dudas, los chips bajo la piel son una tecnología que despierta polémica. Se trata de una pequeña cápsula de cristal especial que tiene un tamaño de un grano de arroz y que contiene un código único que permite la identificación. Esta tecnología ya es implementada en animales, pero su uso en las personas todavía presenta dudas. VeriChip fue el primer implante a humanos aprobado en Estados Unidos durante el 2004. Se trató de un nanochip con información relativa a la persona. Esta información había sido grabada allí y podía recuperarse a través de un sistema de identificación por radiofrecuencia. El dispositivo se implanta generalmente encima de la zona de los tríceps. Una vez escaneado, usando la frecuencia correcta, el VeriChip responde con un número único de 16 dígitos que puede ser vinculado con información sobre el usuario y almacenado en una base de datos para verificación de identidad, acceso a los registros médicos y otros usos. El procedimiento de inserción se realiza bajo anestesia local en el consultorio de un médico y una vez terminado es prácticamente invisible. Aunque genera todo tipo de debates en nuestro país, Estados Unidos está muy cerca de aprobar la ley del implante del microchip. Es más, esperan que el 2017 sea el año en que se haga realidad.